Maguito, ¿viste el corto que hicimos, el short número 3? Sí, señor. Mucho ¿viste? Mejor que el short número 2. Uy, sí. El short número 2 es arte. Uy. Gordo. ¿Vamos a ir a llorar? Vamos. El 3 sí me gustó, está muy, muy divertido, muy loco, muy arriesgado. O sea, al principio yo era como que uno al tiempo estaba pensando que, ¿qué? Sí, al principio uno dice, uy, ahorita sale Liz o Ricardo o algo así. Al principio. Y la actuación de Emir. Uy, una obra maestra. Pero qué actuación. Pero que no, solo tuvo que fumarse el porro ya. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Diego Visitando Estrellas. ¡Sáquese ya de mi casa! ¡Que no voy a estar fuera de mi casa! ¿Qué es lo que pasa contigo, Nicolás? No, marica, tiene huevo, bueno, a 1:30 de la mañana te va mariqueando ustedes con eso. ¡Nicolás! ¿Qué es lo que tiene? ¡Estoy enfermo! Antes de las 9 de la noche grabando la huevonada. ¡Joder, Juaco! ¡Juaco! ¿Cuántas veces ha subido a decirnos que por favor que dejemos la bulla? Y ustedes no hacen sino hacer bulla y hacer bulla y joder y joder. ¡No, huevón! ¡No! ¿Su mamá qué le dice, Luis? ¿Su mamá re fan? Siempre que llego está viendo o siempre me he felicitado que... Cuando sales underground. ¿Qué le dijo hoy por el short? Me envió un video porque lo estaba viendo con mi familia. Como que me envió una nota de voz diciendo como que no, el short estaba muy lindo al principio, pero después el gordo lo empezó a regañar a usted. ella se fue de la casa y usted acá estaba bien. Yo aquí lo dejaba jugar con sus cámaras lo que quisiera. ¿Cómo sigue la manito, Les? ¿Notaste que es un planito secuencia? Sí, claro. 19, 17, ¿para qué? Es ¿sabes payaso, qué? ¿Roger Dickens de qué? Payaso. Dago García, hijo de puta. Ah, no, mal. No, García, ey, respeten a Dago García. Me paró por Dago. Ey, me paro por el paseo. ¿Te gusta el trabajo de Dago? Uy, Dago. Vaya nada gorda, le escribe, no, mire, tengo el paseo. Seis papi, usted la gorda falló la polilla. Yo no le cobro un peso si me deja hacer todos los papeles. ¿Cuál es su película favorita de Dago? ¿Cuál del paseo? De la 1 a la 6 y las 12 que vienen. Usted tiene una estatuilla del Dago y le reza las mañanas cuando va por el... Yo no quiero ganar un Oscar, me quiero ganar un Dago. Ese cortico de que tú eres un mafioso y que el billete falso y tal. Me gustó. A mí me mandaron el guión y me dijeron que fuera yo. Pero Nibra llegué con su camisa de flores y venda la hierba que se fuma. ¿Usted le pasa? Con lo que a mí me pasa con Marc Anthony. ¿Usted no ha visto la película que hizo Dago que la música la hizo Marc Anthony? Y esa fijación por este la tiene por Ricardo Arjona. No, Ricardo Arjona, sí, me gusta la música, claro, pero no hace nivel. ¿A usted le gusta como... Ricardo Arjona? ¡Ey! 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 Mire, yo una vez tuve un sueño donde Dago García culiaba con Ricardo Arjona. Escuchando a Marc Anthony. ¿Cuál canción de Arjona usted dice es la mejor? ¿La del taxi? Sí. La del taxi es espectacular. Si Arjona viniera, ¿tú irías al concierto de Arjona? Quise ir la última vez que vine, pero no pude. Porque estaba viendo el paseo, sí. Ya estábamos hablando en el carro y me dijo, usted tiene que ver a, ¿cómo se llama? Marc Anthony. Sí. Cantar. Dijo, yo quiero hacer comedia como ese man canta. Es que me parece que canta muy bien, güey, ver en vivo. Ve el piro, se para así. Igualito, marica, igualito. ¿Cómo hace? ¿Qué es lo que más le envidias a él? La actitud. Las culiadas que le metió a J-Lo. No, a mí eso no, yo me culio mejor, espero. ¿Usted tiene alguien así que usted adore, que sepa que es un placer culposo? Bad Bunny. Pero también soy consciente de que hay artistas mucho mejores que Bad Bunny. Pero es que no es el man, sino que el man es muy comercial. Dago García. Dago García. Camilo Sánchez y Camilo Díaz ahora están haciendo impro. Nos vi una historia, sí, de nuestro amigo Camilo Sánchez con los ojos vendados. Sí. Así. Pero ahí yo todavía no he entrado a clase. Ahí está viendo con una piroa. Mira, es que era, ¿qué aprendieron hoy? Hoy aprendimos a detectar imágenes a través de los sonidos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah. ¿Usted viendo la película del Dago García?
chimba hacer un documental de comedia en Colombia, ¿no? No, yo pensaba en hacer un documental sobre Con Ánimo de Ofender. De la idea. Se llama Boom Comedy Life. El Ibra hizo Drunk History, ¿no? Sí. Antes de empezar a grabar, le dan un litro de pola. Luego, huevón, lo sientan en una silla y le sirven un vaso de whisky y le empiezan a echar pola en el whisky. Y llegó a grabar y les tocó fue darle leche. Les tocó calmarlo, les tocó. ¿Qué pasa si yo mato a alguien de la risa? Ahí no hay homicidio, ni doloso, ni culposo, ni pretendiente. Ahí es un chiste el hijo de puta. Hay una teoría de Norm Macdonald. El man dice que el chiste perfecto es el que la premisa y el remate son lo mismo. Son one line. No hay punto seguido. Ajá. No, one line y tú como comediante eres un one liner. Remember that I am an English teacher? No, sí, tú eres un... Ah. ¿Qué? Cúcuta, pero ahora sí, Cúcuta. Venezolano. Cúcuta como hizo hablar en español. Yo decía que el chiste perfecto es el que el remate es una sola palabra. O un sonido, ¿no? ¿Puede ser también? Ay. ¿Quiénes van a Popayán? Camilo Sánchez, Camilo Pardo y Gabriel Burich. Falta un Camilo ahí. ¿Qué no? Falta, no, no puedo. El 22 estoy en clase. ¿Díaz no tiene shows? No. El 20, ¿no? Ah, ¿el cuándo? Soy famoso, ¿no? Ah, no. No, sí. Alma, no. Uy, marica, soy más malo para producir esos shows, weón. Lo que yo le pregunto a la gente es, ¿cuánta gente le cabe al lugar? ¿De cuánto tiempo necesita el show? ¿Cuántos comediantes quiere que lleve? ¿Y de qué tipo de show es? Entonces la gente le dice, no, necesitamos un show para promocionar la nueva Mazda que salió. Y uno dice, ah, sí, que cobramos 9 palos. Descuento, no, pues... 8,800. Descuento. 8,800. No, no tenemos tanto. Llame a... Llame a García. Llame a un hediondo que está pidiendo camello. Pero si le dicen, no, un bar en 100 personas en Kennedy, uno dice, bueno, le mando a Díaz. Si hiciéramos una por función la de Con Ánimo de Ofender, que lo llegamos a pensar en el Movistar Arena. Se llena. Sí, ¿pero se para el Movistar? Sí, yo también. Díaz, ¿se para el Movistar? Me paro hoy con mucho amor, güey. Sí. Así de... darlo todo. Puta. ¿Usted compraría la boleta para ir a ver? De verdad, ustedes les va a quedar difícil escoger, o sea, quiénes van a dar por fuera. No, pero lo bueno es que puede ser más de 12 porque el Movistar lo prestan por más tiempo. Hijo de puta, esto se fue. Pero sí, toca escoger bien los 12, papi. Lleven más de 12 todo bien. Igual hay que escoger bien los 25. Igual se debe corregir todos los errores que nos dejaron los shows de la gira. ¿Cómo llevan los 13? Exacto. Lo que hablábamos ahorita, aquí no se para cualquiera, weón. Los que vienen por primera vez y dice, uy, gonorrea, yo no puedo decir eso porque en mi casa lo ven. Al gordo lo cogió la mamá y le dijo, ¿y qué? Entonces fumando vareta por allá y no sé qué. Y mi mamá me va a decir algo por esa zanahoria. Comiendo zanahoria, Emir, ¿cómo así, Emir? Acá no lo trae marihuana, o sea. Y para la Montes ni puta chimba. Ah, que Camilo dice que aquí hay cosas que poco, no, que son muy poquitas las cosas que uno dice que no salgan. No, lo que pasa es que también hay cosas que usted siempre ha querido decir y confesar, pero esta es una manera indirecta de confesar. Indirecta, es que no, que tiene un ojito más. Pegar a cámara. Mis papás son más fans. Marica, la mamá de Camilo, siempre que uno va le pide foto. ¿Sí, a mí me pide otra cosa. ¿La Cúcuta, su familia lo ve? No, lo único que me dice es, usted no salga en esa mierda, yo. Así como le dicen todos los años. Sí, no. Y el coronavirus, de todas estas... Yo creo más en la teoría de que la madre naturaleza, la contaminación, toda esa mierda es lo que genera ese poco de enfermedad. No, pero es que usted contradice algo que... No, es por la contaminación, es porque la naturaleza quiere limpiar. Dice lo mismo que usted. Estás explicando algo. Es que también acá. Ven acá, Osquitar. Ven acá, Osquitar. Ufa, bueno. Ya. Oh. Ay, marica, le dio calambre, güey. Todo bien. Eso no se pierde. Párese en puntas de los pies. Párese en puntas de los pies. Venga. No, siéntese. No, pero así siéntese. ¿Cómo es que usted más chistoso, sentado o de pie? Sentado. Yo acostado boca abajo, marico, unos chistes. Y que me estén ahorcando. Nos toca mirar a ver qué hacemos.
Yo he entrado al cuarto de Gabriel y me toca, si no hay una silla, de pie. En la cama no se sienta. No, si usted, si usted toca la cama, le toca dar culo. Yo no tengo esa regla. ¿Qué? En mi cama nadie se sienta con ropa. Y con vagina. ¿Usted les molesta que se suban mascotas a la cama? Depende del tamaño de la mascota. A mí, digamos, un perro chiquito. Cuando digamos el perro de Natalia, sí. Se sube, no me incomoda porque es chiquito. A mí sí, mascotas. Yo tengo mucha aversión a los animales. No los puede ver. Venga, su merced. ¿Su merced qué? ¿Cómo le ha ido las veces que se ha parado? Bien, me ha ido bien. Sorprendentemente bien. Okay, ¿cómo la ha tratado la ciudad? Muy bien. ¿Activo o pasivo? ¿Usted qué se dedica, güey? Yo soy ingeniero de sistemas. ¿Y usted en algún momento vendió más amor? No, mentira. Todos los comediantes ya no pueden disfrutar la comedia. Después de que usted se vuelve comediante, usted ve a otro comediante y ya lo ve usted de una manera muy crítica. Yo estaba presentando el y yo estaba mamado, huevón. Pero es que un open que esté presentando usted, yo también me mamo. Pero si usted está en un open que presente, ¿usted se queda todo el open? Todo el show. Muy bonito. Pero Mago, ¿usted qué siente si de verdad mañana a ti no? Ya escogimos los 12. Y va él, y usted no. ¡Qué remontado! No, sería triste. ¿Sí? ¿Le dolería no estar? Sí, claro. Ush. Es que... Uy, es que se me ¿cuántos han pasado? Para que los lleven a todos. Si son 12, supongamos, escogen 8, 9, y que los fans escojan 2. Uy, que sea por concurso, claro. Si se muere uno del cartel. No, no lo van a llevar los fans. Ay, bueno, pues yo quiero votar. ¿Días iría entre los 12? Yo no sé, yo últimamente no me siento chistoso, marica. Pero al igual usted sabe que lo van a llevar. Y que lo lleno no por como por compromiso o algo así, no aguanta. O sea, como por... Aquí no. Sacar del podcast. Yo digo que Días está ahí porque se lo merece. Sí. Sí. No, ¿sabes qué opinas? ¿Sí opinas? Yo no, pero no es la manera de decirlo. El material que está haciendo es nuevo. Bueno, no, porque yo lo hice como 4 veces y pues sí me ha dado risa. Dígale, dígale algo bonito. Dígale algo bonito ahorita, dice Ricardo Arjona. No, no, no. No, son etapas. Son etapas y yo ya me he pasado. Vea, parce, yo le voy a decir algo. Usted no tiene por qué deprimirse, es alguien muy talentoso. No se deprime este weón. Mírenlo. Cagó la risa. Triple hijo de puta, y véalo. Cagó la risa. Para mí es muy bueno que esté sintiendo eso, porque cuando usted porque siente se va eso. De la casa esa etapa pasa, esa etapa pasa. No, pero creo que esa etapa pasa. El profe lleva 2 días haciendo comedia. Yo no voy a dejar que estos hijos de puta lo sigan dañando su corazoncito. Sin hacerlo yo primero. Pero voy a llorar. Mi perro será la mierda. Juan Carrillo. Camilo tiene una parte resensible, weón. El man es así la todo. Pierna. La pierna. ¿Qué es esta mierda? Es que eso es la comedia. La comedia. No, no lo que usted se para. No. Cabi. No, pero ¿ya? Yo sí creo que todos hemos pasado por esas etapas y varias veces de que uff. No, ¿cómo mierda? Yo creo. Pero Hilarias no está mal, weón. De hecho, dicen que las personas valientes son las que lloran frente a las cámaras. Ah, es que la gente anda juzgando todo el tiempo, si ¿sí? Pilla, por eso uno le da miedo a estas cosas, le da pena. ¿Cómo es tener que amar tanto? Es tener que sufrir para no dañar a la persona que usted ama, ¿sí me entiende? Oh. Y sale que lo dijo Tago García. Pero ustedes que tienen más experiencia, ¿cuánto tiempo puede pasar? O sea, si usted llega y la está haciendo bien, ¿en cuánto tiempo puede llegar ese bajón? Venga, ya, ¿no creen que eso es falta de Dios? Por eso muchos comediantes, Andy Kaufman meditaba, tal, Robin Williams duraba como, porque toca conectarse con algo que a uno lo nivele y trato de leer la Biblia, ahorita estoy leyendo Krishna y bueno, lo que sea que me haga sentir que... Que el objetivo pero igual no es como, romperla. Como un librito objetivo... de comedia de vez en cuando.
A final de año, Rafa estuvo muy regañón conmigo porque me decía, se volvió muy hostil, huevón, y en la cámara está muy hostil. Y fue porque un profesor me tenía, hijo de puta, reventado. Y me decía el bachiller, el hijo de puta, decía, allá el bachiller. Y eso era una, hijo de puta. Pero es irónico que le digan triple hijo de puta y haga así. Le digan bachiller y, ¿qué? ¿Cómo llorar o qué? En la capital.